Hoy hablamos en Ambrosía, un bistrobar que va a regentar un gran profesional como es Miguel Ángel Mena, que lo llevamos, ya somos grandes amigos porque son años y años y años de trayectoria, disfrutando de su gastronomía, de su servicio, de su agrado, su simpatía. Bueno, ¿qué os puedo decir de un gran profesional como es Miguel Ángel Mena? Pues él queda un poco pues contarnos lo que van a ofrecer a los clientes en este bistrobar en Ambrosía, que tiene un nombre muy bonito, suena muy bien, y estamos aquí en pleno bulevar en San Pedro de Alcántara, un sitio muy estratégico, ¿no, Miguel Ángel? Bueno, primero felicidades, enhorabuena. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, cuéntanos un poquito qué es Ambrosía. Bueno, Ambrosía es el sueño que yo he tenido toda la vida, mi trayectoria laboral, lo que yo sé hacer, servir a las personas a través de la hostelería, y yo tenía la ilusión de hacer esto, un bistrobar. Pensado en todo el mundo, estamos en un sitio muy cosmopolita, para gente, por supuesto, de aquí de San Pedro Alcántara, vecino de todas clases, y gente que vive larga temporada media, de vacaciones. Es un negocio que lo vamos a ir alternando desde por la mañana, empezando por la carta, con una carta de desayuno muy fresca, muy mediterránea, muy económica también. Adecuándonos de cara a que vaya al mediodía pasando pues, con un aperitivo, con la tapita típica nuestra, aparte de una carta, que tenemos una carta delicatessen, pero muy casual, no somos un restaurante de mesa y mantel, no vamos a ser un restaurante de mesa y mantel, puedes venir a tomarte esa tapita o venir a sentarte y comer pues un entrecot también, ¿no? Pero vamos a tener cosas de aperitivo, unas tostaditas, unas barritas, un bocadillito, mini hamburguesas, un tartar de salmón o un steak tartar, de atún también, por ejemplo. Vamos a tener pastas frescas para que tú las combines con varios tipos de salsa, que no haya una obligación, por ejemplo, que sea todo muy casual en ese sentido y muy divertido, ¿no? Carnes, pescado, vamos a tener una selección de tartas caseras hechas por nosotros, que vengas por la tarde a tomarte un buen gin tonic en la terraza o dentro, y acabar por la noche, incluso después de comer, que vengas a cenar o que vengas a tomarte una copa, ¿no? Y que al lado estén cenando o tú vengas simplemente a tomarte un café ya a la hora del día, y que no, que bueno, que por la mañana estés en una cafetería, pero por la noche en el mismo sitio, sin hacer una ensalada del sitio, pero cambiando el concepto según va pasando el día, pues como dije, empezando por la carta, con la iluminación, con la decoración, que es lo que te digo, ¿no? Llevo mucho tiempo, ¿no? Soñando con este proyecto, que es una realidad. Esto es un sueño. Detrás hay un inversor, un señor inglés que se llama Parmod, que era su sueño también de venir aquí a la costa, aparte de vacaciones, de tener un negocio. Él tiene negocios en Londres. Entonces la vida nos encontró y gracias a Dios pues estamos haciendo un matrimonio laboral que yo siempre he llamado y anfitrioneando, y que se vea traducido a vosotros en general, ¿no? Es mi idea. De momento todos los días abierto, con un horario completo de desayuno, almuerzo, cenas y bueno, y la hora de tomar también, como tú dices, una copita entre medias. Un gin tonic, que digo yo que son unas pequeñas vacaciones, ¿vale? Es un relajante muscular o un antidepresivo, como digo yo, Digestivo también, vamos. Digestivo, ¿no? En resumidas cuentas, una ampliación del salón de tu casa, es lo que yo pretendo. Atendiendo a vosotros, ¿no? Ya San Pedro es como tu casa, yo creo que ya te conoce todo el mundo y sabe quién es Miguel Ángel, porque bueno, te quedas ya, tú ya no te vas de San Pedro, ya yo veo que todo tu caminar ya es ahora hacia San Pedro Alcántara, ¿no? Bueno, sí, soy de San Pedro, he estado trabajando 27 años en Marbella hasta que me vine aquí hace 3 años, y mi ilusión de hacía muchos años era, decía yo, San Pedro, que antes estaba muy de espaldas al mar, de espaldas, era como ciudad dormitorio, se decía, y digo, ¿por qué? Y hoy por hoy San Pedro es una gran ciudad, un gran pueblo, cómodo, confortable, y para hacer un negocio y para servir a las personas, pues muy bien, estoy contentísimo. Enhorabuena, que seguro que vaya a triunfar porque el sitio es fabuloso y aquí en San Pedro, y ya que había empezado con la temporada. Así que de verdad, mis más sinceras felicitaciones, y que bueno, pues ya tenemos aquí un lugar donde venir a tomar cosas buenísimas. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Solo falta una cosa, Es un proyecto precioso,
creo que es bonito, lo que le falta es que vosotros nos lo liméis, viniendo y diciéndonos vuestras inquietudes y mejorándolo día a día. Muchísimas gracias. Gracias.